Hoy en Colombia hay una experiencia enorme desde diferentes entidades que construyen paz. Hoy en día y desde hace 15 años que tienen que servir como referencia. Claramente sus productos, sus actividades, sus enfoques deben variar en el marco del acuerdo para profundizar la democracia, para hacer que las instituciones sean respetuosas de los derechos humanos en este país.